Bienvenido a este curso en el cual aprenderemos a crear una colección de arte generativo usando Bueno. En la lección del día de hoy veremos la configuración de rareza, la configuración de rareza avanzada, el control granular, la rareza por rasgo y cómo fijar una cantidad de piezas por rasgo. Así que vamos a la lección. Aquí podemos ver una vez más nuestra colección Punks Geométricos. Tenemos todas las piezas de nuestra colección, pero el día de hoy nos vamos a ir a la pestaña de Manage. Damos clic en Manage y aquí vamos a tener todos nuestros atributos y rasgos agrupados. Tenemos los fondos, el cuerpo, los ojos, el cabello, la cabeza, el hoyito de la pancita, la boca, etcétera, etcétera. Para configurar nuestra rareza, lo que tenemos que hacer es mover estos sliders que vemos aquí. Vamos a poner un ejemplo con los ojos. Aquí tenemos los ojos de nuestra colección y podemos ver que en cada uno de los rasgos tenemos sliders. Estos sliders, si los movemos, van a hacer que cada uno de los rasgos sean raros, más raros, menos raros, comunes, muy comunes, etcétera, etcétera. Va a ser el número de veces que se repita un rasgo dentro de nuestra colección. Como podemos ver aquí, también nos da un estimado en porcentaje. Estas gafas las vemos que van a aparecer 23.1%, estas otras un 15.4%, las que siguen 15.4%, 15.4%, etcétera, etcétera, porque esos rasgos no los hemos movido. Entonces tienen una distribución más o menos pareja. Pero ¿qué pasa si yo quiero que las Glam Shades sean uno de los rasgos menos comunes dentro de nuestra colección? Vamos a ver qué pasa si yo doy clic en esta parte de aquí, en la parte que dice que va a ser un poco más rara, y el estimado baja a un 9.1%. Una vez que hicimos esto, tenemos que regenerar nuestra previsualización. Demos clic en regenerar, regenerar los 5000 tokens. Una vez que esté lista, vamos a regresar al preview. Damos clic en nuestra previsualización y vemos cómo los glam shades son un poquito menos comunes ahora. Si nos queremos ir un poco más a detalle para ver la diferencia entre cada uno de nuestros rasgos, vamos a dar clic en los ojos y lo estamos viendo un poco más por números. Vemos que el visor, los ojos sencillos, los ojos de corazón, los lentes y los lentes glam tienen una distribución más o menos pareja. En lugar de tener 900, 800, son solo 458. Esto porque yo moví el slider y la configuración cambió. Vámonos una vez más a la tab de Manage y te voy a enseñar otras formas de hacer estos cambios. Una de mis formas favoritas es el control granular. Para activar esta opción tenemos que dar clic de este lado en donde dice granular y vamos a ver cómo los sliders de toda la colección van a cambiar. En lugar de yo tener pasos por los cuales puedo cambiar la cantidad, ahora puedo mover el slider de forma libre. Esto nos va a ayudar si queremos ser un poco más precisos. Una vez que yo muevo los sliders de esta forma, podemos dejarlos un poquito más en donde nosotros queramos en lugar de ir paso por paso. Esta vez yo cambié a que los lentes glam, en lugar de ser muy pocos, sean más o menos el 21% de la colección. Pero para hacerlo un poco más exagerado, vamos a darles un poquito más. Vámonos al 25%. Volvemos a regenerar nuestra previsualización. Regresemos a la previsualización y vemos cómo los lentes glam están apareciendo mucho más que la vez anterior. Y si nos vamos a este lado, a los ojos, vemos que los lentes glam ahora son más de 1000, son demasiados. Así que este rasgo no va a ser nada raro. Vámonos una vez más a la pestaña de Manage y te voy a enseñar otra forma de la cual podemos configurar nuestra rareza. Regresemos a los ojos porque es el ejemplo que hemos estado tomando y esta vez nos vamos a ir a los tres puntitos que tenemos a un lado del nombre del atributo. Nos vamos a ir a editar atributo y aquí podemos verlos de forma de lista. Podemos previsualizarlos un poquito más. Vamos a hacer cambios en todos para ver qué pasa. El visor normal ahorita son un estimado de 740 atributos y un estimado más o menos del 14.8%. Si lo movemos aquí, vemos cómo se mueve en vivo. Los estimados y porcentajes se van a actualizar. Y también, si no queremos que este visor aparezca, podemos apagar y prender ese rasgo. Vamos con los lentes de corazón. Vamos a bajar un poquito más la cantidad que aparezcan. Los glam shades fueron muy comunes y yo quiero que sean los menos comunes. Entonces vámonos casi hasta abajo. Solo un 3.6%. Y los ojitos simples, subámoslos
a un 33.9%. Vamos a guardar nuestros cambios, vamos a regenerar nuestra previsualización una vez más, nos vamos al preview y aquí podemos ver los cambios que van teniendo nuestra colección. Te voy a enseñar un par de cosas más en esta lección. Vamos de nuevo al Manage. Ahora vámonos a la parte del agujerito de la panza. Vamos a dar clic una vez más en los tres puntitos, a editar atributo, y en la parte de hasta abajo podemos editar el número de veces que aparece el atributo. No solamente los rasgos, sino el atributo como tal. ¿Qué pasa si yo no quiero que todas mis piezas de arte tengan el agujerito de la panza? Pues ¿sabes qué? En lugar de un 100%, vamos a bajarlo a un 43%. Esto lo podemos hacer con el slider o digamos que, ¿sabes qué? Mejor quiero que sean mitad de mitad. Lo podemos hacer de esta forma, 50%. Demos clic a guardar los cambios. Una vez más regeneramos nuestra previsualización. Regenerar. Vamos a ver qué tal se ve. Ahora vemos que la mitad y la mitad no tienen y sí tienen el agujerito de la panza. Y de igual forma, como lo acabamos de hacer con los atributos, lo podemos hacer con cada uno de los rasgos. Podemos activar la cantidad fija de rasgos y digamos que el cuerpo grande, del cuerpo grande solo quiero que aparezcan 10 piezas, el 0.2%. Van a ser de verdad muy poquitos. Vamos a regenerar, regeneremos, se regeneró, vamos al preview, nos vamos a los cuerpos y vemos como del cuerpo grande ahora solo tengo 10 piezas. Si doy clic puedo ver que efectivamente solo son estos las piezas de arte que van a tener el cuerpo grande. Así que eso es todo por la lección de hoy. Te espero en la que sigue.